Hola Squid Viewers, el día de hoy vamos a realizar la revisión de estos cubos de la marca Cyclone Boys. Estos son los cubos que bastante nos han pedido porque son bastante llamativos, son los cubos metálicos. En esta ocasión tenemos desde 2 hasta el 4 y empezamos ahora. Y bueno Squid Viewers, con la llegada del 4x4 Cyclone Boys. Cyclone Boys. No tengo inglés hoy día. Con la llegada del 4x4 Cyclone... Ay, no me sale la palabra. Con la llegada del 4x4 Cyclone Boys metálico, vamos a hacer una revisión de los tres cubos que tenemos hasta ahora. Dicen que por ahí también hay una pirámide metálica, pero no es de la marca Cyclone Boys, así que no la vamos a ver hoy día. Y vamos a empezar primero con el 2x2. ¿Cómo se abre? Y bueno chicos, después de un pequeño corte en la base, así es como se abre en estas cajitas, que la verdad son bastante, bastante premium. Como son cubos no solo de velocidad, sino más bien de colección. Esta me gusta su empaque así para exhibirlo. Todos vienen igual, así que si tienen toda la colección, se va a ver muy bien en un estante o en su cuarto o donde quieran. Y vamos a pasar a abrir el primero de los 2x2. Y aquí ya tenemos chicos el 2x2 Cyclone Boys. Es magnético de hecho, pero creo que también hay sin imanes. Me recuerda mucho al Cyclone Boys antiguo, solo que ese tenía los bordes sculpted, pero este está normalito. El corte esquinas también es muy bueno, de hecho corta 45 y no siento casi ninguna traba. El reverso sí no tiene nada. Claro, no es un cubo para la velocidad, pero igual es interesante ver esto. Aunque lo más importante, como pueden ver, es el cubo es muy 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 brillante, todo metálico. Si lo buscamos así, vamos a ver el contraste de colores. Yo diría que el mayor problema, si lo quieren resolver rápido, es entre el naranja y el amarillo, que son muy parecidos. Y dependiendo del giro del cubo, como capta la luz bastante, uno se ve más oscuro que el otro y se pueden llegar a confundir de colores también. Además que como todos reflejan, si tienen por ejemplo una pared azul, entonces el celeste se va a ver azul y se pueden confundir con el azul. Pero bueno, son cosas que pasan, pero igual no les recomiendo hacer este cubo en una competencia, a menos que sea de broma. Sin embargo, si desean, lo pueden usar. No tiene ningún problema, y encima es magnético y es ajustable, tiene su tornillo, así que está bastante bien. Ahora pasemos a los siguientes cubos. Ahora vamos a pasar a analizar el 3x3. Creo que este es el más famoso de los tres. De hecho, estos cubos, claro que veo, tienen bases primarias, por eso su giro también es bastante suave. El corte de esquinas de 3x3 está mejor que algunos cubos de gama alta. Aunque claro, no es tan suavecito como los cubos de gama alta, pero de que corta, corta. Y de hecho de reverse, llega hasta línea con línea. Ahí como pueden ver, o sea... Deberían sacar un cubo de velocidad los Cyclone Boys, pero supongo que estos también se venden bastante porque son bastante llamativos. En cuanto a los colores, siguen siendo los mismos que los cortos. Pero el contraste también está bueno, excepto como digo en el amarillo con el dorado, el naranja con el dorado, pero igual lo veo muy bien. También son, estos cubos son un poco ruidosos, pero por eso es una característica que Cyclone Boys ha mantenido desde siempre. No recuerdo un cubo de Cyclone Boys que no sea bullero. Y este cubo creo que también es magnético, pero agarra uno que no tiene imanes. Pero igual está bien, ya después vamos a ver unas soluciones con cada uno de ellos, a ver qué tan rápido puedo resolverlos. Pero por último pasaremos ahora al 4x4. Y bueno chicos, aquí ya tenemos el último de los Cyclone Boys metálicos, es el 4x4. Yo espero la verdad que sigan sacando más de estos porque se ven muy bonitos, estaría bastante en una colección así. Claro, mejor, yo recomendaría también resolverlos con luz de día, porque con luz así que viene desde arriba, uy, brilla pero un montón. Aunque claro, eso también es su mayor llamativo, ¿no? 4x4 también podría ser fácilmente un cubo de velocidad en gama media. Está parecido de hecho al Meilong. Bueno, ese es gama baja, ¿no? Pero igual es un buen cubo. También es magnético, aunque los imanes de la verdad son un poco débiles. Y el corte de esquina sí no está tan bueno como el 3x3 y el 2x2. Está regular, pero también corta. Y bueno chicos, no les voy a hacer ningún setup a estos cubos porque obviamente no son de velocidad, pero igual vamos a ver qué tan rápido los puedo armar. Así que vamos a empezar con el 2x2 y así en adelante.
Para que tengan una idea de cuánto promedio con un cubo normal, es alrededor de 5 o 6 segundos. No soy muy rápido, pero lo resuelvo. Se me es muy difícil inspeccionar este cubo. Bueno, un tiempo normal. ¿Te sorprendió? Cinco. Y vamos a hacer una más. La veo mi cruz. Ah, chicos, por si acaso yo promedio alrededor de 10 segundos. Con suerte 7. Cuando me presionan, me salen 7. Presiona, pe. 7, un 7. Me ha pedido un 7 mi editor, chicos. 7. No, Walter, ya me bufó, sorry. Siete me voy. Ya fue. Bueno, como dije, chicos, me puedo confundir el amarillo con la naranja y se confirma. 17, mira, mira, ahí está tu 7. Real. La verdad, este cubo me hace recordar ese nuevo esponja donde la cabeza de el rey Neptuno brilla y todo el mundo se queda ciego. No, tengo la misma sensación. Seguro de que no se nota tanto. ¡Calmo! 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 ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! My eyes. Ay, ya me equivoqué. Otra vez. My eyes. My eyes. Un tiempo normal. Bueno, chicos. Y ahora pasemos de frente al 4x4. Chicos, eso ha sido todo por el video de hoy, los cubos metálicos Cyclone Boy. Como han visto, son cubos bastante buenos,
para lo que son cubos de colección. Sin embargo, no se los recomiendo usar en competencia por las razones del brillo y que no son tan rápidos ni tienen tan buen corte de esquinas. Y no son permitidos. Ah, cierto. Y ellos no pueden usarlos porque no son legales. Sin embargo, para coleccionar o para armar en su casa están bastante buenos y para llamar la atención de los visitantes. Así que se los recomiendo mucho. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.